Y en la celebración del Día Mundial del DJ, el canal de nuestra gente conoció de cerca la historia de Freak Tesh, uno de los DJs más destacados de Tuluá. El Día Mundial del DJ se celebra el 9 de marzo desde el año 2002 para rendir un homenaje especial a las personas que se dedican a este sector musical. En el corazón del valle ha surgido gran variedad de DJs que se encargan de animar los eventos y crear nuevos ritmos para su debida audiencia. Hoy en Zona Rosa destacamos a uno de los más representativos de la industria en Tuluá. Se siente muy genial, pues primero porque me gusta, porque es lo que me apasiona a mí y pues ya digamos representarlo a nivel ya pues nacional, internacional, que prontamente lo voy a hacer, pues es una sensación única. Cristian Villa cumple 20 años de recorrido musical empíricamente, todos los días aprende y entiende que este camino musical se construye poco a poco. A diferencia de hablar, por ejemplo, de Europa para allá, acá el apoyo es básico, pero pues en ese poco apoyo básico que se genera, pues siempre logra uno tener un buen nivel y un pequeño reconocimiento. Los DJs están expuestos a cualquier crítica. Freak Tesh confiesa que en este laberinto musical hay altas y bajas. Lo más difícil de ser DJ es ser aceptado por el público, ser, digamos, entrar en la rama de personas que recién están surgiendo, ser alguien que sea preferirse, ser alguien que sea preferido y que la gente admire su trabajo. Eso es lo más difícil. Aparte de la aceptación que se busca, los DJs siempre están expuestos a chismes que van y vienen. Que toca guaracha. Pues hay muchos chismes de DJs que solo tocan con sync, utilizando el sync, o solo computador. O sea, eso es allá ellos. Pues eso hay de todo, se sabe que en esto hay chismes de todo. Pero pues, sí, hablan que el DJ es el primero que tiene que drogar, primero que tiene que tomar para hacer un excelente toque. Pero pienso que eso es ridículo, porque yo que voy para 10 años nunca he metido un porro ni de marihuana, nunca he tomado trago, entonces eso no es excusa. Para ser un buen DJ se necesita pasión, amar la música, identificarse con un género y exponer sus ritmos. Freak Tesh, un joven sencillo, noble, siempre dispuesto a ayudar a aquellos que quieren seguir sus pasos, al que hoy le decimos feliz día del DJ. Si eso es lo que les apasiona, que le hagan, que no les dé miedo, no les dé miedo experimentar algo nuevo. Así como una vez empecé, yo decía, ¿será que esto es posible? Y lo intenté y me metí en este mundo y ahora, gracias a Dios, estoy bien, me defiendo. Y también ellos lo pueden hacer, si yo lo hice, ellos también. Y con apoyo, mucho mejor.